טוב, בסדר. פרשת בו. ככה יסיר בו אין הבריאו? ויינגס, נכון? ככה יסיר פסוק, ויאמר השם, דיחו דיוס, פרה משה, ויינגה פרה פרו, פורקי ז'ו פורטלסי סו קורסון, y de corazón de sus esclavos para poder poner más fuerte mis milagros frente a él, algo así, traducción. Porque está escrito bo vengas y no vayas. Lejer paró, vayas al paró. Que Moshe está con Dios, se dice, Dios dijo, lo dice, vayas para paró para hablar con él, ¿no? Sería el verbo más cierto. Acá se habla mucho de Hasidut, que bo el paró quiere decir venga junto con mí. Dios no está diciendo vayas, sino vamos juntos, como quien diciendo cuando se vamos a luchar contra paró, no estás solo, como quien diciendo dame la mano y vamos juntos. Y tal vez por eso también, y yo pienso tal vez que está escrito vayas para paró, ¿por qué? Vengas conmigo para paró. ¿Por qué? Porque yo fortalecí su corazón. Eso que Dios fortaleció su corazón, por eso es el motivo que tiene que ir para paró. Tiene que ir para paró porque tiene que ir para paró, porque tiene que salvar el pueblo de Israel del Egipto. ¿Qué tiene que ver con el fortalecimiento del corazón del paró? Tal vez la respuesta es más una vez. O sea, comprendas que ahora paró va a estar muy nervioso y su corazón está muy duro también. Y cuando el corazón de paró está muy duro, se necesita la ayuda de Dios también para luchar contra él, para hablar contra él también. En la Hasidut se habla mucho que paró es un ejemplo del paró que hay dentro de nosotros también. Cada uno tiene un paroíta dentro de él también. Y este paroíta, por veces, se fortalece su corazón también, se queda muy... Toda vez que empezamos a pensar a hacer algo de bueno, el paroíta empieza a se fortalecer, a decir, no es tiempo ahora. Como dijo Parón en las parashot anteriores también, el pueblo está demasiado libre, por eso piensa en cosas espirituales. Es mejor poner más trabajo, que no tenga tiempo para pensar en cosas espirituales. Así también que nuestro paroíta también hoy en día se pone 100% de acción para los cerebros de las personas mentalmente todo el día, trabaja hacia acá, allá, ¿no? Y no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para filosofar, no hay tiempo. ¿Qué? Antiguamente la gente filosofaba, pensaba, los grandes filósofos que habían antiguamente, ¿qué? La gente que no había televisión, no había internet, no había WhatsApp, ¿qué se hace entonces? Se senta, ¿qué? Con la... se empieza a pensar. De esos pensamientos salieron ideas muy profundas, ¿qué? Que incluso el Rambam también habla de los libros de Aristóteles, ¿no? Se basea por veces con ideas filosóficas de él también, y a pensamientos muy profundos. Hoy en día lamentablemente no tenemos la fuerza para pensar casi. Una persona, me parece mucho la diferencia, ¿qué? Siempre doy un ejemplo, ¿quién conoce el Shulchan Aruch? Hay algunos intérpretes del Shulchan Aruch. Uno de los más famosos que hay allá es el Shach. Shach es abreviación Siftei Kohen, los labios del Kohen, porque Aro Kohen, ¿cómo se llamaba el Shach? No me recuerdo, porque soy muy mal en nombres, como ustedes saben. Pero escribió, cuando se estudia para las pruebas de la Rabbanut, para ser rabino, se estudia mucho las interpretaciones del Shach. Y una vez escuché que el Shach escribió su libro cuando tenía 20 y pocos años. Yo estudié cuando tenía 30 años, que cuando se estudia el Shach se percibe que ¿cómo se puede hacerlo en 20 años? Es imposible. Se puede decir milagro, se bajó un ángel del cielo y lo puso toda la Torah. Pero se puede decir de manera natural también, que en aquel tiempo la gente estudiaba. Era otra concepción de estudio. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia me parece que es lo que estamos hablando, que cuando hay tiempo, cuando hay, en hebreo se dice yishuvdat. Yishuvdat quiere decir, ¿cómo se dice? Una calma espiritual, una calma con usted mismo, para trabajar, para estudiar. Ahí todo el estudio es diferente. Que hoy en día estudiamos, yo veo a mí también, que como trabajo en 30.000 trabajos,
Entonces, en primer lugar, la primera cosa que percibí es que si no empiezo el día estudiando Torah, no va a haber Torah en la continuación. Pero hay que empezar el día. Antes que empezar a abrir el computador, hay que hacer el estudio de Torah. Por eso hay shurim por la mañana, después de la tefilá, una hora de Daf Yomi, estudio de la página del Talmud diario. Y ahí ya salgo, ya vengo, vuelo para casa antes del café de la mañana todavía. Ya estoy, Baruch Hashem, por lo menos una hora ya estudié Torah. Después lo que puedas hacer, pero fijar un momento en el comienzo. Pero aquel tiempo, Baruch Hashem, la gente tenía más shuvdat, más concentración para estudiar también. Hoy en día mismo los bajurei yeshivot que estudian en yeshivot, cuando empiezan a estudiar, se estudian... Yo con eso también, yo estudié en yeshivot muchos años también. Que en ese estudio se sienten una hora, dos horas juntos. Bueno, ahora hay que hacer un descanso, ¿no? Algunos minutos, se sale para afuera, un cafecito, una tortita, se habla un poco de eso, de política, lo que pasa en el mundo, con la familia, y voltamos. Después de 15 minutos de descanso, continuamos estudiando. Que en aquel tiempo la gente entraba en la Gemara, que hoy en día hay algunos grandes que no tienen. Se llega por la mañana, se abre el libro y se congela. El hombre está hipnotizado. La Gemara se trae, que en historias de gente que lo pusieron guardaespaldas, se dice. Guardaespaldas, porque es como hoy en día cuando la gente hay con, se va con iPhone, que se puede puedes encontrar frente a muros, no sé, murallas y todo, baterse, pegarse, no percibir lo que están haciendo. ¿Qué? En aquel tiempo la gente va con la Gemara, estudiando la Gemara. Pero hoy en día la Gemara, ¿qué va a decir? La Gemara no hay colores, no salta, no hay acción, no sé, es algo. Pero así era aquel tiempo, que la gente estudiaba mucho. Los estudios de la Torah, para poder llegar a niveles elevados, depende mucho de el Retzef. Retzef es la continuidad, ¿okay? Que sea junto el estudio, sin interrupciones. Cuanto menos interrupciones hay, más la Torah puede se acrecentar. Los sabios costuman decir que la sabiduría de la Torah es algo que puede crecer exponencialmente. Si usted hace la acción del estudio de manera, más una vez, continua, entonces la Torah va subiendo exponencialmente. Entonces una persona que estudió, que, por ejemplo, la Torah dice que no es la misma cosa una persona que estudió 100 veces o 101 veces. ¿Por qué? Porque 101 veces no es 1% a más. Es 200% a más, 300% a más. Porque cada lo que acrecentas en un estudio, más acrecenta en la continuidad mucho más. ¿Qué? Una persona que estudia estudia para, es como una persona que está hirviendo agua para hacer el té, el chá. ¿Ya se dice bien en español, no? ¿Cómo se dice té en español? Té. Como banana. Se pone el agua caliente para hervir. Se empieza a hervir, se pone, vamos a decir, 30 segundos, se lo saca. Es más 30 segundos, se lo saca. Pero nunca va a hervir así. Siempre lo saca. Cuando está empezando a hervir, usted lo saca. Así la Torah también. La gente empieza, estudia. Cuando está empezando a hervir, hacemos una pausa ahora, descansar y todo, pasear. Hay que tener continuidad. Hoy en día, mejor, cada uno en su nivel, cuando puede estudiar. Pero aquel tiempo la gente sabía cómo hacerlo, cómo estudiar de manera continua realmente. Como lo vemos por la historia de Rabbi Akiva, ¿quién? ¿Conocen la historia de Rabbi Akiva? Que estudió 12 años en la yeshiva. Su mujer le envió, obviamente. Fue la condición del casamiento, ¿quién? Que va a estudiar Torah. Después de 12 años vuelve para casa. Escucha a la vecina que lo está hablando con la mujer y diciendo: ¿usted qué hiciste? ¿Sos una viuda? ¿Tu marido no está acá? ¿Tu pareja? ¿Cómo vivís de esa manera? Y ella dijo: mira, yo tengo el placer que mi marido está creciendo en Torah. Y si él iba a volver ahora, iba a decirle que vuelva más 12 años para estudiar Torah. Y él escuchó lo que la mujer lo dijo. Dijo: ups, volvió. Él volvió más 12 años para estudiar Torah. Después de 24 años estudiando Torah, volvió para su ciudad con 24.000 estudiantes, discípulos. Y toda la ciudad salió para recibir el Gaón Gdolador, que en Rabbi Akiva es alguien que lo Midrash dice que Moshe Rabbeinu, cuando lo vio con Ruach HaKodesh, preguntó a Dios: si usted tiene una gente, una persona tan grande, ¿por qué me llevas a mí a recibir la Torah? Tienes Rabbi Akiva, ¿por qué no lo puse a mi lugar para recibir la Torah?
¿Y por qué Rabbi Akiva llegó a nivel tan alto? Y también, ¿por qué Rabbi Akiva no podía entrar dos minutitos en casa, pobre la mujer, decir, aló, cómo vas, y las crianzas, y cómo va la vida, un copo de té, tal vez beber, y después vuelvas 15 minutos hablando? Pero para el nivel de Rabbi Akiva, cualquier interrupción, entrar y salir, ya es una interrupción. No son igual 12 más 12 como 24, son dos estudios diferentes, distintos. Obviamente estamos hablando de gente de niveles muy elevados, ¿qué? Muy espirituales, elevados. Una persona que lo hace en los estudios, solo mirando, sin mirar lo que hay envuelta, entonces la Torah no vale nada, obviamente. ¿Quién? La Torah tiene que ser acompañada, una decisión de la pareja, ¿quién? Que estamos haciendo algo importante, la sensación, como él lo sintió, que la mujer estaba feliz con esta situación, que él está creciendo tanto en Torah. ¿Eh? La continuación de la historia, conocen que él volvió con los 24.000 discípulos, y la mujer salió de la casa para también recibirlo, y cuando no sabían que era la mujer de Rabbi Akiva, y cuando intentó hacer aproximar los guardaespaldas allá, ya empezaron la hecha, Rabbi Akiva gritó para ellos y dijo, déjala pasar, quiero, porque mi Torah y la Torah de ustedes, en la verdad, es la Torah de ella. No es nuestra Torah. La Torah, ella es la responsable por toda la Torah que hay acá. Es un mérito muy grande. Y es un nivel que puede llegar, ¿quién? Cuando se estudia Torah de manera continua, eso que hay que saber. Y acá también, ¿quién? Llega entonces Moshe para Paró, y Dios lo dice que hay que ir junto. ¿Por qué ir junto más una vez? Como decimos, que necesitamos la ayuda de Dios para vencer el Yetzer Hara. La Gemara en Masejet Sukkah escribe, en el Talmud, en el Tratado de Sukkah, escribe que el Yetzer Hara está para vencer el hombre todos los días. Tiene más fuerza que nosotros. Y lulea Kadosh Baruj Hu enoya holo, sino que la voluntad de la ayuda de Dios no podríamos vencerlo. Así dice el Talmud. Como que diciendo, por definición, el Yetzer Hara es más fuerte que el Yetzer Hara Tov. Los malos instintos son más fuertes que los buenos instintos. Entonces, si quieres vencerlo, necesitas de la ayuda de Dios. Por eso hay que decir la tfilá. Decimos en la tfilá, al final de la mañana, al final de las Berajot, que decimos todas las mañanas, decimos la tfilá todos los días de mañana, que me salve Dios de lo Yetzer Hara. No, Yetzer Hara es a nosotros mismos, ¿quién? Pero Yetzer Hara, las tendencias naturales que son malas, que hay que comprender cómo se comportar, cómo percibir. Y eso que vemos acá, que Dios fortalece el Yetzer Hara, porque tiene interés que nosotros podemos vencer el Yetzer Hara y también usar el propio Yetzer Hara para poder hacer cosas buenas. Al final de las cuentas sabemos que en la Sefer Bereshit está escrito Vayar Elokim et kol asher asa veine tov meot. Y Dios miró todo lo que hizo y llegó a la conclusión que todo es muy bueno. No solo bueno, muy bueno. Dice el Talmud que es muy bueno. Hasta ahora estaba bueno todos los días. De repente habla muy bueno. Sí, muy bueno es el Yetzer Hara que crió. Los malos instintos cuando crió, Dios lo llamó muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque el Yetzer Hara es lo, ¿cómo se dice? Los instrumentos de ejercicio para podemos crecer espiritualmente. Él nos da la energía. ¿Conocen la historia de Rav Shevadron? Me parece que conté una vez para ustedes, ¿no? El Shevadron era un grande conferencista acá en Israel de judaísmo. Vivió, cuando yo llegué en Israel hace 30 años ya no vivía más. Pero se habla mucho de él acá, hay muchos ejemplos de él que lo daba y se cuenta. Se cuenta que una vez tenía un shiur para jóvenes, que estaba un poco más cerca del judaísmo. Y una vez percibió que uno de los chicos no llega a el shiur más. Pasó una semana, dos semanas, no llega para el shiur. Lo llama por teléfono. ¿Cómo estás, Moshe? ¿Qué estás doliente? ¿Estás enfermo? ¿Qué tienes? ¿No se siente bien? Dijo, no, Rabino, todo está bien, pero tengo unos problemas particulares. Más tres semanas voy a volver para los shiurim, si Dios quiere. ¿Por qué tres semanas? Que usted sabe exactamente cuánto tiempo tiene. Rabino, tengo algunos problemas con los particulares, pero no es un asunto para discutir con el Rabino. Dijo, ¿por qué no? Porque no vas a comprender. Dijo, yo no voy a comprender. ¿Por qué no? Si me explicas, yo comprendo. No soy tan estúpido. Dijo, no, Rabino, son cosas que no tienen que ver con el mundo espiritual de usted. Usted no va a comprender. Y si me cuentas, puedo tentar, ¿no? Dijo, ¿sabe qué, Rabino? Te cuento, pero vas a ver que no vas a comprender. Dijo, ok, me cuenta.
Mira, Rabino, estamos ahora en medio de la Copa del Mundo, ahora de fútbol. Y hay juegos ahora de no sé de quién era, de Argentina, no sé de dónde, me sé. Y yo soy un torcedor de Argentina, que y quiero que, o Brasil, no me interesa, no me recuerdo lo que quiero era. Pero los juegos salen justo en los horarios del shiur. Entonces, no me puedo evitar de ver mirar los juegos. Entonces, los shiurim después. Y el rabino dijo, ¿qué hay ahora? Dijo, Copa del Mundo. ¿Qué es Copa del Mundo? Y dijo, yo dijo, el rabino no va a comprender que Copa del Mundo es un juego de fútbol. ¿Qué es fútbol? Ay, el rabino, ¿dónde está? ¿Qué mundo vive? No sabe qué es fútbol. Fútbol es un juego de pelota, hay una pelota en el medio, se juega. Pero ¿cómo se juega? Explícame para poder comprender. Dijo, mira, hay 11 jugadores de un lado, más 11 jugadores de otro lado, una pelota en el medio, dos redes de gol en los dos lados, y hay que, como dice, chutar la bola. No, ¿qué palabra? ¿Cómo se dice en español? Patear. ¿Partear? Patear. Viene de pata, que es el pie. Ok, patear, viene. Hay patear, que hay que patear la pelota y quien pone la bola en el otro lado, en la red del otro lado, en el gol, venció el juego. Ah, interesante. Pero no es simple, ¿no? Yo también puedo pegar una pelota, patearla y va para el gol. ¿Cuál es el problema? Dijo, no comprende, señor. Del otro lado hay 11 jugadores que intentan evitar. Y también en el gol hay el golero, que puede agarrar la pelota con las manos también. Y él está todo el tiempo saltando y poniendo para evitar que la pelota entra. Y ahí se crea todo un ambiente muy, muy grande, muy interesante. Dijo, ah, entonces, déjame entender que no hay un objetivo, pero todo el placer del juego es que hay un golero para evitar que la pelota entre dentro de la red. Sí, rabino, comprendiste, muy bien. Y él dijo, ajá, así también es el mundo, ¿ves usted? ¿Qué? Si vamos a tener un mundo sin Yetzer Hará, que no hay un golero para evitar hacer goles, ¿qué valor hay en el mundo? Pero hay un Yetzer Hará que esté encima del gol, intentando evitar que podemos hacer goles. Y nuestro placer es poder hacer el gol y evitar que el Yetzer Hará nos asegure la pelota que estamos ahora pateando. Y le dijo, y usted también, ¿quién? Si quieres vencer tu juego de fútbol, que vengas para el shiur. No, me parece que vio para el shiur al final de las cuentas o convenció, no convenció, pero el ejemplo fue muy bueno. Entonces el Yetzer Hará, que estamos hablando del Paró, que es el Yetzer Hará que decimos, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque él viene a fortalecer el pueblo de Israel, como dice acá también, que el objetivo acá, ¿para qué? Ulam le mande saber Bosdei Benja o Ben Benja, para que yo voy a fortalecer el corazón de Paró, para poder contar para sus hijos y para sus nietos lo que lo hizo, y Talalti se explica como lo que lo anulé a Mitzrayim y todos los milagros que puso frente a ellos para saber que yo soy Dios. O sea, Paró es una muñeca que estamos usando acá para poder probar que hay Dios en el mundo y mostrar la fuerza de Dios. Y mostrar que Dios lo quiere, el pueblo de Israel. Y que lo protege, da protección para la gente que está cerca de él. Así es el movimiento de Paró. Por eso el Yetzer Hará es algo muy bueno cuando se sabe usarlo. Cuando se usa de manera positiva es algo muy bueno. Cuando se no usa de manera positiva es muy malo. Pero hay algo más acá también muy importante también. Hay acá en la continuación también la mitzvah de Pesaj. Bien, se entra un poco en el ambiente de Pesaj en esta parasha. Todas las mitzvot de Pesaj están acá adentro también. Y entre ellas también está escrito que hay que comer hametz o matzá. ¿Jon? Que hay hametz, hay matzá. Y en Pesaj solo se puede comer matzá. ¿Qué es matzá? Por definición. Un pan sin levadura. ¿No se dice fermento también? Fermento. Fermento se dice también, ¿no? Sin fermentar. Sin levadura. Leudar, así que hay. Pero fermentar es válido también, ¿no? Entonces para mí es mejor. En portugués se dice fermentar. Que en un pan que no fermenta. ¿Cómo se hace que para un pan no fermente? No, para que no se infle. Para que no llegue a fermentar. ¿Cómo se hace? En primer lugar, obviamente sin levadura. Pero la agua. Si se le ponen agua en el trigo, en la masa,
si se queda un poco tiempo sin trabajar con la masa, se empieza a fermentar. ¿Bien? Entonces, todo el tiempo hay que trabajar con la masa. Del momento que la agua se puso en la jagada, se guarda también el trigo, que no cae agua sobre ellos también. Del momento que lo sacaron del campo, que no haya humedad, que no haya nada en la agua sobre ellos. Después se hace el poker, ¿cómo se dice? La masa. ¿Qué es la masa? La harina. Se tira la harina con la agua. En el momento que la agua se pone en la harina, una cantidad exacta que se pone también, hay 18 minutos desde el momento que entró la harina en el agua para que la matzá salga del horno. En el momento que entra en el horno, entra en el horno. En el momento que entra en el horno, por el calor ya no va más a fermentar. Entonces hay que, desde el comienzo de empezar a preparar la masa, poner la agua, hasta que entra en el horno, 18 minutos. ¿Bien? Entonces, quien hizo matzot también, cuando yo llegué en la yeshiva, había ya hicieron una pequeña local, casi con un horno grande para hacer matzot para toda la yeshiva. Y allá hicimos, yo participaba 2-3 días seguidos, cuando era joven todavía, para hacer las matzot. Yo hacía la parte de la, ¿cómo se dice? Amasar. ¿Qué? Amasar la... ¿En español también se dice? ¿Qué? Lirdot en hebreo se dice. ¿Qué? Entonces, después de 3 días se queda acá con todas las manos doliendo acá, okay. Pero vale la pena. Entonces, y también hacía un ambiente también cantando y todo, es algo muy especial, una sensación muy especial. ¿Y cómo se lo hace entonces? Se empieza el día, hay gente que no sabe cómo lo hacer todavía, entonces se pone una cantidad de masa, agua, y esta cantidad necesitamos acabar con toda la cantidad en 18 minutos. Si acabamos en 10 minutos, ponemos más masa en el próximo ciclo. Y así se empieza a hacer como un desafío, así para intentar hacer el máximo posible en menos tiempo. ¿Quién? Porque entonces se hace con cantando todo, matzot, todo. Pero la diferencia entre matzá y hametz, como lo dice Rav Neventzal, el rabino de Ha'ir Atiká, que es un rabino muy grande, es muy pequeño. ¿Qué? Si pasaron 18 minutos, hasta 18 minutos exactos, es matzá 100% kasher, se puede comerla en el Seder Pesach y todo. Si pasó más 2 segundos, se la tira en la basura. ¿Qué? Y así era, por veces no conseguíamos hacer toda la masa. Stop. Pasaron que había un cronómetro acá pindurado acá en el techo, así. Y los 8 minutos. Y el hombre estaba para poner la masa dentro del horno. No. A la basura. Se termina y pronto. ¿Por qué? 18 minutos. Más de 18 minutos es jamez. Menos de 18 minutos es matzá. ¿Qué? Matzá es una mitzvah muy grande. Jamez es una prohibición de karet. Se comer en Pesach. Y toda la división está entre esos 18 minutos en ese momento. Y así dice Rav Neventzal entonces que lo grande enseño que estudiamos de la matzá, del hametz, es que muchas veces la diferencia entre el bien y el mal está muy, como se dice, muy amenua, muy delicada. Por veces algo está muy cerca de ser algo bueno y algo malo. Y depende de usted de poder hacer. Nosotros no comprendemos cómo puede ser que algo puede ser tan bueno y tan malo al mismo tiempo, casi por milímetros. Sí, pero así es. Hay un tiempo para todo y algo puede ser muy bueno y algo puede ser muy malo también al mismo tiempo. Y hay que tener percepción en la vida para percibir el trabajo del Yetzer Hará. Si estamos ahora hablando de algo bueno o algo malo. Porque por veces el Yetzer Hará también se aparece como una persona muy buena también, que es muy agradable. Y hay que saber, ¿quién está me hablando ahora? Que no hay... Hay que sacar la tarjeta de identidad. ¿Quién está hablando? Etcétera, todo, etcétera. Hay que... Sí. Bueno, es que ayer me pareció algo muy interesante que vimos ayer, que la matzá simboliza las acciones de Hashem, de la forma que nos sacó de Egipto, que fueron realmente solo sus acciones. El hecho de que Hashem haya endurecido el corazón de Paró y haya mandado las plagas, eso es para que el pueblo se diera cuenta que cuando salió de Egipto fue por la mano de Hashem, no porque Paró dijo, bueno, voy a ser bueno con ustedes y los voy a dejar salir, para que se dieran cuenta que solo fue Hashem. Eso simboliza también la marcha, que solo fueron
Yafé, nejón. Hay una idea también que lo que eso también gustaría decir también, que hay había también, ahí preguntamos eso unas veces también, que por qué Dios podía, si quería sacar el pueblo de Israel del Egipto, que lo saquen. Se puede hacer hocus pocos, todo el pueblo de Israel se levanta, flutúa para afuera del Egipto, se lo pone a la tierra de Israel en Jerusalén y pronto, ¿cuál es el problema? Dios no tiene problema para hacerlo. Pero en la Hasidut se habla eso un poco diferente, que Nahon, es verdad, es solo Dios que lo hizo, pero la grandeza de Dios muchas veces es que el mal, el propio mal, lo haga el bien. Como las fuerzas del mal van a traer al final las cuentas del bien del pueblo de Israel. Como mostrando que no hay nada que es separado de Dios. No es que si Dios iba a sacar el pueblo de Israel del Egipto, solo él, ¿qué? Sin la participación de Paró, vamos a decir, es como que diciendo, hay Paró con sus dioses, sus fuerzas, hay Dios del pueblo de Israel, como muchas veces encontramos el Tanaj. El Dios del pueblo de Israel venció a Paró, es más fuerte do que los dioses de Paró. Entonces, ok, hoy es más fuerte, mejor sea menos fuerte, no sé, pero es una comparación, es una lucha entre dioses, ¿qué? Y la intención acá es mostrar, no, usted Paró va a enviar a nosotros para afuera. Yo quiero que usted, las fuerzas del mal que pudieron el pueblo de Israel acá en la prisión, en el cárcel, que usted va a decir para sacarnos. Como quien diciendo, el propio mal va a servir a Dios. Ese es un nivel más alto de que cuando el bien vence el mal. El nivel más alto es cuando el propio mal se torna en algo bueno también. Empieza a participar de las acciones de bueno. Percibimos también que el mal que pensábamos que es mal, en la verdad es algo bueno. ¿Bien? Es algo... Vamos a llegar ahora más un poco a la próxima fiesta, si Dios quiere, más dos meses, un mes y medio. Purim. ¿Bien? En Purim, la Gemara dice que el pueblo de Israel, te ha escrito que pecaron, ¿ajón? Que hicieron una fiesta junto con Hashverosh y festejaron. Él sacó todos los utensilios del Bet HaMikdash, del templo, y festejaron que él hizo las cuentas a Hashverosh, que no va a haber más una vuelta del pueblo de Israel para Israel, porque ya se pasaron 70 años de la profecía de Ermiao y todavía no volvieron a la tierra de Israel. Entonces hicieron una fiesta, el pueblo de Israel participó de la fiesta, o sea, estaban muy cerca, muy lejos de Dios, y por eso fueron castigados con el decreto que va, todos los judíos van a ser destruidos, Haz v'Shalom. Y la Gemara, me parece, o el Midrash, trae una frase muy interesante. Lo dice así. Mira, Irmiau, ¿cuánto tiempo lloró y pidió e imploró para que el pueblo haga teshuva? Que vuelva para Dios. Durante años dijo, hagan teshuva, Dios va a sacar a nosotros de acá, del Israel, de no hacer teshuva. Sacan las idolatrías de sus casas. Y imploró, imploró, imploró. Y Irmiau, un profeta, y nadie lo escuchó. De repente están ahora allá con Ahashverosh. Y Ahashverosh saca su anillo, lo pone el anillo en las manos, en los dedos de Amán. Lo dice, haga lo que quieres. Y Amán dijo, lo que quiero, entonces ahora voy a hacer destrucción de todo el pueblo de Israel. En el mismo momento, todo el pueblo hace teshuva. Ayuno de 3 días, llorando y todo. Y Dios obviamente también escuchó, y una salvación muy grande y todo. Entonces dicen nuestros sabios, mira qué interesante, lo que Irmiao no consiguió hacer durante años, el anillo de Amán lo hizo en un día. ¿Qué? Como que dicen, el anillo de Amán, que las fuerzas del mal por veces tienen más fuerza do que las palabras de Irmiao. Mostrando más una vez que las fuerzas del mal pueden servir el bien también. Y ese es el nivel más alto de Dios, como Dios probando que nosotros podemos comprender y sentir que no hay mal en el mundo. Que el mal también es un servidor de Dios. ¿Qué? Para nosotros nos parece que hay dos fuerzas. Las fuerzas del bien, las fuerzas del mal. Pero en la verdad es todo bueno. Pero a nuestros ojos por veces parece que es mal. Pero todo está en la programación divina de Dios también. Y Dios hace las cuentas exactamente lo que hay que pasar en cada punto para que sea bueno. La acción sea buena. Para que eso sea bueno. Para que lo que está pasando sea bueno. A pesar de las dificultades. ¿Qué? Para percibir por veces lo que hablamos antes, se juntan las dos ideas juntas, ¿qué? Entre el bien y entre el mal, los límites muy delicados, y también cómo el mal puede servir el bien final de las cuentas. Me leí una historia interesante este fin de semana, con eso terminamos también hoy.
Una historia verdadera que pasó acá en Israel hace unos 40 años atrás, me parece más o menos. Había una familia en Bnei Brak, ¿conocen la ciudad de Bnei Brak? Una familia que tenía una tienda, que hacían viandas y vivían bien Baruch Hashem, todo en orden, pero de repente un concurrente abrió una tienda frente a la tienda de ellos y empezaron problemas en las viandas y también dívidas y algunos investimientos mal hechos y de repente se quedaron sin dinero. Y se juntaron también dívidas hasta el momento que ya lo amenazaron de hacer otzalapor, quiere decir, como decir, ya sacar los pertenences. Hay una palabra para eso, ¿no? Cuando la policía ya viene a sacar sus pertenences de la casa, ¿no?, para poder hacer pagamiento de dívidas. ¿Cómo se dice? Desalojo. ¿Ah? Desalojo. ¿Desalojamiento? De desalojarlo y también sacar todo. Embargo. Embargo. Embargo se dice políticamente, ¿no? Cuando se hace embargo entre países también. Entonces, estaban para hacer un embargo y él necesitaba, para poder resolver la cuestión del embargo, 300.000 shekels. Pasó un tiempo y llegó para la mujer, para la pareja, y dijo: mira, no hay lo que hacer. La verdad es que no tenemos más dinero. Tenemos que vender la casa. ¿La casa cuánto valía? Unos 600.000 shekels, algo así. Vamos a vender la casa. 300.000 para las dívidas. 300.000, empezamos una vida nueva en otro lugar. Vamos a ver, empezar a organizar más una vez, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, pusieron la casa a vivienda, un dolor muy grande para la esposa y para todos. Y empezaron a llegar la gente para mirar. Entonces, la gente que venía también no tenía mucho dinero. Preguntaban: ah, la casa es buena, pero hay unos problemas. ¿Cuántos pagamientos puedo hacerlo? Pagamientos. No, necesitamos de dinero ahora, todo el dinero ahora necesitamos, ¿no? Podemos aguardar meses ahora para recibir el pagamiento. Ah, entonces. Y así pasaron algunos compradores potenciales, nadie compraba la casa. En determinado momento bajaron el precio para 500.000 shekel, porque ¿qué vamos a hacer? Y pasó más una, dos, tres semanas, mamash, no había más tiempo para nada, necesitaban aquel momento del dinero. Entró en el apartamento un comprador potencial, un señor más idoso, sí, que parecía alguien con barba también, parecía, no sé, medio rabino, medio, no sé. Lo mira a la casa y dije: mira, tienes una casa muy, muy linda, ¿cuánto quieres por la casa? Y el hombre que ya estaba se quebrando todo, dijo: 350.000 shekel. Como quien diciendo, 300.000 más 50.000 y ya salgo de la historia, no puedo más vivir en esta situación. Y el hombre miró, y le dijo: 350.000 shekels. ¿Qué hay de mal en la casa que la vendes tan barato? Y dijo: no hay nada de mal, pero necesito de urgencia 300.000 shekels para esta semana, si no, no tengo lo que hacer. Y él lo miró al hombre y percibió que el hombre está vendiendo la casa por la situación financiera terrible que está. Y dijo: mira, no me parece que hay que vender una casa acá así de esa manera, con sobrepresión y todo. Yo voy a te dar un empréstimo ahora de 300.000 shekel. Usted me paga cuando puedes. Y vendas tu casa con tranquilidad por un precio que vale la pena. Y el ministro le escribió un cheque, 300.000 shekel. Lo dio y salió de la casa. Después lo descubrieron quién es el hombre, que no me recuerdo del nombre lamentablemente, porque está en memoria de él también. Era un rabino doctor, algo así. O sea, algo, un hombre muy... alguien famoso también, que el hombre que escribe la historia lo pide que sea en memoria de él, la historia, para lembrar la tzedaká que hizo en aquel momento. Pero eso se ve que una persona que viene para una misión, él vino para comprar una casa, esa es la intención. Pero ¿cómo tenemos que estar todo el tiempo despertados y ligados para comprender que puede ser que estamos ahora en un movimiento entre el hametz y matzá? Puedes hacer dos cosas acá, que puedes sacar a casa de una persona que está en una situación muy mal, y no es un placer muy grande sacar algo de alguien que no se despide de ella, de la pose como con felicidad, ¿qué? Y puedes hacer una mitzvah que va a ser lembrada por años después para gente, que va a valer para el mundo venidero también, para todo el siempre, ¿qué? Y hay que estar, ¿cómo se dice?, siempre ligado, ¿qué? Siempre en conexión para percibir lo que está pasando en vuelta de usted. Porque Dios nos atira muchas veces
potencial de mitzvot muy grandes, que si las perdemos es una lástima muy grande. Por eso se dice también que Hametz se dice al tachmitzu et mitzvot. No deja fermentar las mitzvot. Cuando llega una oportunidad de hacer una mitzvah, hagas inmediatamente. No aguardes tiempo demasiado. Hay que tratar todo rápido. No dejar. Te quedas con los ojos abiertos. Que hay oportunidades muy grandes para hacer mitzvot. Todo el tiempo que Dios nos envía. Y hay que aprovechar las mitzvot, las oportunidades. ¿Da? Siempre me recuerdo también que acá en Brasil nunca se va a pasar algo así, pero una vez estaba andando acá para el tren abajo en Schdrot Herzl, que es la estación acá que tenemos de tren. Estaba con presa para llegar al trabajo, estaba me aguardando y todo, estaba corriendo. Y cuando yo voy corriendo para acá, veo una chica, una crianza, en la dirección contraria, pasando por mí, con un carrito de muñecas. Y me pasa por mí, parecía que tenía, no sé, 2 años, algo así, muy pequeña. Y tranquilamente quiero paseando, andando para el otro lado. ¿No? Y cuando me pasa, carga, quiero, volví atrás, quiero para la crianza. Digo, Shalom, dijo, Shalom, mira, ¿dónde vas? Voy para un casamiento. ¿Casamiento de quién? Casamiento de una amiga de mi mamá. Y digo, ¿dónde está su mamá? Está en casa. ¿Su mamá sabe que usted saliste? Y él hace así. Me parece que es mejor hablamos con tu mamá antes que usted va para el casamiento, ¿no? Y ella me hace así. No, dame la mano, mostrame. ¿Sabe dónde vivís? Sí, sí, sí. Y empezamos, volvemos. Volvemos por todo un territorio. Ya que entramos por una calle, por otra, para adentro, para allá. Unos 5 minutos, 10 minutos andando. Dentro hay algunos apartamentos así, bien dentro de cuando se sale de la Tajaná, Najón, que ahora están construyendo allá. Pero entra por dentro, hay allá serio de como una, ¿cómo se dice? Como un laberinto allá, sí. Y cuando llegamos por allá, estaban los papás y la mamá los procurando a la chica, allá envuelta, en distancia de 10 metros, 20 metros de la casa, los procurando a la chica. Y la chica la fue caminando, ya estaba allá en el camino, en la estrada, ya estaba. Y hay que quedar despertado por veces. ¿Qué se pasa en vuelta? ¿Qué la gente? Tal vez la gente necesita de ayuda. Tal vez la gente... Hay que estar despierto para ayudar a la gente en vuelta. En el tren también. Estaba autoridad en el tren. Entré dentro del tren. Y por veces hay el motorista un poco nervioso también. Acá en Israel, por veces los hombres están... No me estaba nervioso, ¿qué? Entonces yo percibí cuando entré en la Tajaná que el hombre está con presa, el motorista, porque se ve que lo hace que en la salida del tren rápido también y cerrando las puertas sobre la gente, caja fuerte también. Entonces le entré dentro y ahí habían dos turistas sentados en mi frente y el motorista empieza a gritar: ¡Deja cerrar la puerta, señor! ¡Ahora voy a cerrar la puerta! ¡Ve! Empieza a gritar el motorista, gritando, aquello. Y los turistas no comprenden lo que está diciendo en hebreo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un ataque a terrorista? ¿Lo que está pasando acá? ¿Qué vas a ver lo que es? Entonces lo dijo, quédate tranquilo, Kilo, en inglés, ¿qué? Quédate tranquilo, solo está gritando para la puerta, Kilo. Ah, gracias, Kilo. Son cosas pequeñas, Kilo, pero hay que estar despertado lo que está pasando en vuelta de usted, ¿qué? Entonces, ese me parece el grande insignio de la parashá, ¿quién? Que hay que saber usar las dificultades del mundo, percibir las mitzvot que están en vuelta de nosotros. Y esa es Geulah, esa es redención. Cuando cada uno se comporta con su paró de manera cierta, entonces la redención total también del pueblo puede llegar también. Pero hay que quedar ligado, se dice, despertado. Ligado se dice también, ¿no? Hay que quedar ligado. Eraní en hebreo, en el mundo para poder absorber todo lo que las oportunidades que Dios nos entrega. Tov, Shabbat Shalom.